Bueno, lo que hay que resaltar es que el robo también incide en la parte académica, porque son los animales que utilizan los chicos para su enseñanza en la escuela. Aparte también, esa producción que se genera en la escuela sirve para mantener la escuela, porque se venden los lechones, se venden los conejos y con eso se compra el alimento para seguir enseñando. Por lo tanto, el daño es más allá de solamente lo material, sino también incide en el tema académico.